Mauricio Macri no respetó lo que se votó en la legislatura, la resolución, la disposición por la cual se pedía que no se descuenten los días de paro, no acató la medida precautelar del juez. Después de que nosotros tuvimos el primer descuento el mes pasado, nos presentamos en la justicia y obtuvimos una medida precautelar que le decía al jefe de gobierno que hasta tanto se resuelva la situación, se abstenga de hacer descuento de día de paro. Bueno, no le hace caso a la justicia y sigue descontando los días de paro. La justicia parece que cuando decide en contra de este gobierno no es la justicia que quieren ellos, y cuando resuelve a favor sí acata los fallos. Digo, esto tiene que ver con una visión totalmente nefasta de las políticas en esta ciudad de Buenos Aires, bueno, y es a lo que nos tiene acostumbrado, no solamente en educación, sino en salud y en vivienda, este gobierno de la ciudad con Mauricio Macri, que hoy nuevamente se encuentra fuera de nuestro país, tratando de mostrarse como estadista, pero acá en la ciudad de Buenos Aires sigue cayéndose a pedazos. Es el proyecto del neoliberalismo en educación, es el menemismo en educación, es una política muy similar a la que sufrimos y vivimos en la década del 90. Escuelas estatales para los chicos más pobres, con pocos recursos, con fragilidad, con precarización laboral, y escuelas bien subsidiadas, más acomodadas para los chicos ricos o los sectores acomodados de la sociedad. Cuando salió todo el tema de la fusión o cierre de grados, dijo que estaban reacomodando el sistema, pero que ellos estaban creando más. Bueno, es totalmente falaz, totalmente mentiroso, porque hoy van a hacer una recorrida y, inclusive lo decían recién los compañeros, se han creado o han aumentado en algunas escuelas algunos grados, pero que han sido en dos o tres escuelas, tres o cuatro grados, y además han utilizado espacios comunes. En mi escuela hay un problema grande de infraestructura, venimos solicitando todos los años, todos los meses, que se arreglen los techos, cae una gota y es una inundación absoluta, obviamente se queda sin luz, obviamente no sabemos si las paredes están electrificadas, por lo tanto tenemos que evacuar media escuela. Es una escuela muy chiquita, por lo tanto estamos todos apilados cuando llueve, entre otras cosas. A veces no hay gas o a veces no andan las estufas, por ejemplo como hoy dimos clase así todos abrigados. Así que bueno, obviamente hay una falta de matrícula, mientras que tenemos alrededor un montón de escuelas privadas que están subvencionadas casi hasta el 100% por el mismo gobierno de la ciudad, cuando estos reclamos de infraestructura no se han solucionado en todos estos años. El que se presenta como que gestiona para los vecinos y como que es recién llegado a la política y en ese sentido no tiene política, bueno, es más bien todo lo contrario, digo, es la derecha gobernando en la ciudad, atacando a los trabajadores que defienden el derecho social a la educación. No recurrimos al paro, no tuvo cómo castigarnos propiamente, no tuvo cómo disciplinar, entonces recurre a un descuento de 6 meses atrás, de una medida de fuerza de 6 meses atrás. Mientras que en el caso del paro de la CGT de la semana pasada, mandó circular que daba sueto a los empleados del gobierno de la ciudad, a los municipales, digo. No es paradójico, es más que claro, eso es una confesión de parte.